el ciclismo es una cosa. En Europa, bueno, ya saben lo que es ustedes el ciclismo, sí. Es una de las cosas más importantes. Sí, uno de los dos. Acá, ¿cómo lo ven? Ahora está despegando muchísimo. Está agarrando. Sí, hay una nueva federación que está trabajando y a través de eso, bueno, el semillero está creciendo muchísimo. Y bueno, yo creo que en 3-4 años vamos a tener una buena renovación de ciclismo. Eso en Francia creo que es muy importante. El Tour de Francia, que terminó hace poco. Sí. ¿Premios? Pero bueno. Sí, sí, 600.000. Por ejemplo, ¿cuánto es el primer premio del ciclista ya, el Tour de Francia? 600.000 dólares. 600.000 dólares. Euros, o sea, casi un millón de dólares. Sí, aparte... ¿Y acá tienen premios o no? Acá la carrera mejor paga 1.500 pesos. Me deprimí. No puede ser. Bueno, pero es todo pasión. Yo sé que pasión, viejo, pero ¿cómo va? Está bien. Sí. El Tour de Francia es lo máximo. Claro, y aparte es un deporte popular. Yo me acuerdo que el que me llevaba siempre a ver carrera de ciclismo era Daniel Tinader, el marido de la Chiqui, que era una apasionada, como buen francés. Y íbamos en Luna Park. Luna Park, sí. Había y me llevaba siempre, me parecía fabuloso, me parecía lindísimo. Lindo.